Buenas tardes, don Tomás. Esto es Relatos de Don Tomás con un servidor Jonathan Estrada. Muchas gracias por recibirnos ahí desde donde nos ven. Los apartos de ahora ya nos pueden ver en cualquier parte, ¿verdad, don Tomás? Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Muy contentos. Estamos en el paraíso. En la isla de las golondrinas. En la isla de las golondrinas y con un personaje de primera línea. En Cozumel, Quintana Roo. Pedro Joaquín Caldwell. De verdad le agradecemos muchísimo, don Pedro Joaquín Caldwell. Él fue el gobernador de Quintana Roo muy joven, a los 30 años de edad, muy joven, y además empezó a escribir la historia de Quintana Roo, aquí a los 28, a los 27, por ahí, ¿no? En realidad empecé a los 28 años, sí. 28 años, ¿verdad? Así es, empecé 28, 29 años como... No, empecé antes, empecé a los 24 años. A los 24 años fui candidato a diputado constituyente. ¿Y cómo fue que entró a la política? Digo, porque usted es pertenece a una familia de empresarios y pues el camino regularmente cuando es empresarial por herencia, ahí sigue, ¿no? Sí, yo vengo de una familia de empresarios, por el lado Joaquín y por el lado Caldwell. Y mi acuerdo con mi padre era que yo iba a terminar la carrera y venir a trabajar con él para ayudarlo. Don Nacín Joaquín. Y en realidad a mí me reclutan para la política. Me recluta el licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que era el gobernador del territorio. Y digo que me reclutan porque en un viaje Cozumel, México, me toca de compañero de asiento. Y veníamos comentando sobre el conflicto de límites con Yucatán. El mismo que sigue hasta la fecha. El mismo. Había habido una balacera entre policías de ambos estados y él estaba yendo a gobernación precisamente a ver ese tema. Y me dijo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer ahora que termines la carrera? Y le dije, pues voy a ir a trabajar a Cozumel con mi familia. No, hombre, te vas a perder ahí, te vas a empolvar. Ándate a hacer un posgrado a algún lado, o de perdidamente a trabajar conmigo, a Chetumal. Yo te ofrezco trabajo, vente conmigo. Le decliné, le di las gracias, pero luego nos vimos en un par de ocasiones y me hizo una oferta ya más concreta. Se estaba abriendo en Chetumal la delegación de lo que fue la Secretaría de Programación y Presupuesto, que era una superdelegación, porque era la que manejara todo el presupuesto del gobierno federal en la entidad. Y también decliné, porque yo tenía mi compromiso familiar, pero unos meses después vi que venía la transformación de territorio federal-estado. Entonces me interesó, porque yo era abogado, me interesó participar en la elaboración de la constitución de mi estado natal. No era mi intención hacer una carrera política. Mi intención era participar en la Constitución y reintegrarme a la vida empresarial. Entonces fui a ver a don David Gustavo y le dije, oiga, ahora hay algo que sí me interesa. Me dijo, bueno, pero ahora vamos a ver si se puede. Y me dieron la oportunidad, finalmente me llamó un día, y me dijo, órale, la candidatura es tuya, como líder del partido. Y me involucré. Luego fui electo presidente del Congreso Constituyente con la confianza de mis compañeros. Y me entró el gusanito de la política. Y como teníamos alguna relación de amistad con don Jesús Reyes Heroles, un gran referente de la política de aquellos años, un gran ideólogo, un hombre al que yo admiro mucho y respeté. Platicando con él, me dijo, mira, tú debes de buscar ahora ser secretario de gobierno. Me dijo. Después de la diputación. Fue presidente. Porque yo quería ser presidente Manuel de Cozumel. Después de eso me entró el gusanito de presidente Manuel. Y me dijo, no, ni te metas ahí, ni te metas de presidente municipal de Cozumel, te vas a perder ahí, no. Tú debes de buscar ser secretario general de gobierno.
ahí se forman los políticos y ahí se forman los gobernadores. Debería de ser requisito constitucional para ser gobernador, me dijo, ser antes secretario de gobierno. Busca ser secretario de gobierno, después, si yo sigo en el partido, me dijo, te puedo ayudar a ser diputado federal. Y después, de ti depende si llegas a gobernador. Ya dependerá de ti. Era más sencillo tener... Pues como que me trazó mi... Sí, sí, la ruta. La hoja de ruta. Para allá iba mi pregunta. Era más sencillo tener esa relación con personajes del centro del país y tener ese tipo de gurús para poder... saber por lo menos qué destino político podría tener alguien. Era muy importante tener relaciones con el centro. Era muy importante. Se ha perdido algo. El trabajo de aquí. Se ha cambiado la política. Yo creo que se ha hecho más regional, ¿verdad? Se ha hecho más regional. Y bueno, el licenciado Martínez Ross me dio la oportunidad de ser secretario de gobierno. Y en realidad, tal y como lo pronosticó Reyes Heroles, yo ahí me formé como político. Yo me formé como político en Chetumal. Soy de Cozumel, pero me formé en Chetumal 4 años como secretario de gobierno, trabajando con Martínez Ross. Le aprendí muchas cosas, la cercanía con la gente, la importancia de no solo hacer obras materiales y obras públicas, sino el buen manejo de las relaciones humanas que debe tener un político y particularmente un gobernador. Conocí los problemas del Estado porque todo llegaba a la Secretaría de Gobierno. Claro, por supuesto. Me pude relacionar con dirigentes, líderes de distintas organizaciones y llegué a establecer una relación de trabajo de mucha armonía y muy buen entendimiento con don Jesús Martínez Ross, ¿no? Realmente, él fue para mí como un mentor, ¿no? ¿Usted propuso la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno Estatal? Sí, porque la Secretaría General de Gobierno que me entregaron de aquella época, que era lo que venía del territorio, nada más era una secretaria, un portero y la Dirección de Gobernación, que era muy chiquita. No había Dirección de Asuntos Jurídicos, tenías que hacer todo el andamiaje jurídico. Por supuesto. ¿No? Y yo le planteé al licenciado Martínez Ross que necesitábamos una dirección jurídica. En realidad, una de las activos que le dio al Estado Martínez Ross es que armó la estructura administrativa del Estado, porque lo que venía del territorio era muy precario. Claro. Un día me propuso a Irabien, a José Irabien, me dijo, hay aquí un joven quintanarroense de Bacalar que ha vivido en Puebla, que me cayó muy bien, nada más que tiene un problema, me dijo, se llama Nejif, tiene un nombre libanés, y ya me critican mucho que tengo muchos libaneses en el gobierno, los chetumaleños. Están murmurando. ¿Quiénes estaban como libaneses? Estaba Sabas Barudi, José Antonio Abdala, Jorge Marzuca, yo mismo que era de origen libanés, ¿no? Entonces, y Nejif ahora, imagínate, pregúntale si tiene otro nombre y que use el otro nombre, que no use ese nombre. Entonces yo le recibía a Nejif y le dije, pues el único problema para el cargo es tu nombre. ¿Tienes otro? No. Pues, pero estoy dispuesto a ponerme otro. ¿Cuál quiere que me ponga? Y volteé y aquí tenía un libro de discursos de don José López Portillo, que era el candidato. Le digo, oye... Pues a la presidencia de la República. Él era candidato a presidente de la República. ¿Cómo no? Le digo, pues el nombre de moda es José. Entonces puso José N. Irabien Medina. Lo rebautizamos. Qué curioso, ¿no? Digo, porque se crea una nueva dependencia
y se genera un nuevo nombre también para el primer director de asuntos jurídicos, ¿no? Que además, bueno, a la postre, él, según nos ha revelado, él luchó mucho internamente en el partido para que usted sea gobernador de Quintana Roo. Sí, fue un buen aliado, un aliado leal. E hicieron campaña juntos, además. Sí, hicimos campaña juntos porque él fue mi candidato para presidente municipal de Benito Juárez. Hay que decir que este programa es grabado y estamos grabando la gran mayoría de los programas, son pocos los que hacemos en vivo. Él contaba que le pide ser presidente municipal de Cancún, pero usted dijo, pues déjeme ver cómo le hago, ¿no? Porque no era tan sencillo, no tenía usted que cabildear y todo. Pero también hizo una referencia ahí que llama mucho la atención. ¿Quién tenía la reticencia o quiénes tenían la reticencia de que Pedro Joaquín sea gobernador de Quintana Roo? Bueno, como sucede en todo proceso sucesorio, uno tiene sus simpatías y tiene sus opositores como parte de la lucha, ¿no? Correcto. A mí lo que me criticaban, pues me acusaban de junior, de que iba a ser un candidato de los comerciantes y no del pueblo, y también me criticaban mi juventud, pero tuve la oportunidad, como yo era diputado federal, tuve una oportunidad que me proyectó muchísimo, que fue el primer aniversario de la masacre del 2 de octubre, con la presencia de los líderes de la izquierda que habían sido presos del 68 y ya habían sido amnistiados. Y eran, con la reforma de López Portillo y de Reyes Heroles, ya eran ya legisladores. Entonces era la primera vez que se debatía en la Cámara con la presencia de los ex líderes del movimiento lo que había sucedido el 2 de octubre. Pues había muchísima tensión y se necesitaba que hablara un diputado joven y me lanzaron al ruedo a mí. Claro. Y se esperaba un debate muy encarnizado, muy, muy intenso, y yo pronuncié un discurso muy conciliador. Y eso me proyectó muy bien, el discurso serenó los ánimos, fue reconocido por los ex líderes, porque era un discurso donde antes de pronunciarlo, por ejemplo, el general del ejército, que era diputado, se acercó y me dijo, espero que no manches el honor del ejército, pero por otro lado estaba la visión de jóvenes que se sentían afectados. Pues era un discurso complicado. Y logré dar un discurso conciliador que causó muy buena impresión. Entonces el líder, que era Luis Farías, el líder de la bancada del PRI, me mandó llamar al día siguiente y me dijo, mira, los periódicos te tratan muy bien, me sacaste de un problema, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces le dije, ayúdeme a ser gobernador. Me dice, oye, pero eres muy chavo para ser gobernador. Y le digo, pues para un estado joven. Un gobernador joven. Muy buena frase. Sí, cómo no. Y unas semanas después me dijo, oye, veníamos en una gira con el presidente, venía el líder del Senado. Y el líder del Senado empezó a promover a sus senadores, que eran dos hombres de más edad, que era el senador Coral y el senador Blanco Perifí. Me preguntó a mí, López Portillo, qué pensaba, y yo dije, pues presidente para un estado joven, un gobernador joven. No, muy bien. Joven, Tomás. No, yo creo que se dieron las cosas con las circunstancias del momento, pero se dieron las cosas tejiendo políticamente. Y don Pedro Joaquín Caldwell aprendió muy rápido y muy bien a hacer política. ¿Cómo no? Creo que cuando él lo plantea así, de manera
suave, tranquila, pues fue un discurso, sí, pero eso ya estaba impregnado de sentido político, sí. Miguel Borges fue su proyecto para la sucesión. Fue uno de los proyectos, o sea, las reglas del sistema eran muy claras. Los gobernadores los ponía el presidente. Los presidentes municipales los ponía el gobernador, oyendo al pueblo. Los diputados locales, el gobernador oyendo a su conciencia. Claro. Senadores y diputados y gobernador los ponía el presidente. Entonces, yo lo que quería era que el presidente tuviera opciones para decidir. Es decir, aquí hay tres opciones y con eso decida el presidente quién era el más destacado. Entonces, yo sembré como candidato a senador, le propuse al senador Miguel Borges Martín, y propuse a Alberto Villanueva Sansores. Me los aceptó el presidente de la Madrid como candidatos a senadores y fueron los dos corriendo. El tercer proyecto era en la segunda mitad hacer candidato a diputado federal al ingeniero Villanueva Madrid para que él fuera el tercero. Que fuera el tercero, fueran los tres corredores. Y prácticamente lo tenía palabrado con el presidente del PRI, Adolfo Lugo Verdugo, la candidatura de Mario. Pero me habló a última hora y me dijo que habían hecho una revisión general con el presidente y que habían quedado pocas mujeres en la planilla de candidatos del PRI y que necesitaban meter por lo menos 8 mujeres. Que habían seleccionado 8 estados donde debían entrar las mujeres, y uno era Quintana Roo. Entonces me dice, no va a poder ir el ingeniero Villanueva, proponme la que tú quieras, pero tiene que ser una mujer. Pues propusimos a la maestra Cristina Sangri. Para Cristina Sangri. Y eso impidió que en ese momento el ingeniero Villanueva fuera candidato. Entonces quedó prácticamente una candidatura entre Miguel Borges, se fue prácticamente solo, ¿no? Había hecho muy buen trabajo en el Senado, hizo un papel destacado en el Senado. Miguel presidía, creo que la Comisión de Economía, le tocó el ingreso de México al GATT. Tenía una imagen proba. ¿Eh? Tenía una imagen proba íntegra. Llegó prácticamente solo, ¿no? Y cuando yo hablé con el presidente de la Madrid, la sucesión fue de 5 minutos, le dije, veo al más aventajado, ¿cómo ves tú? Me preguntó el presidente de la Madrid a mí, me dijo, a ver, su estado, ¿qué necesitamos? ¿Un buen candidato o un buen gobernador? Esa es la pregunta. En aquellos tiempos, lo que necesitaba era un buen gobernador, porque el PRI ganaba las elecciones. Claro. Era un sistema de partido, claro, hegemónico. Sí. No era. Yo elegí un buen gobernador. ¿Y quién puede ser ese buen gobernador? Pues yo creo que el mejor preparado es el ingeniero Miguel Borges. Yo coincido plenamente con usted. Me dijo el presidente de la Madrid, vaya a ver al licenciado Bartlett, secretario de Gobernación, y vaya a ver al presidente del partido, Jorge de la Vega, e implementenlo todo. Qué interesante esa disyuntiva entre un buen candidato y un buen gobernante, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que ellos tenían muy claro las reglas del juego y seguían la partitura, ¿no? Muy bien. Pero una pregunta, como siempre, las decisiones siempre traen dolor, a veces tristeza de que no fui tomado en cuenta. Todo esto que nos comenta, ¿lo externaba cuando, por ejemplo, el que se sentía frustrado de no haber llegado? Porque estas decisiones las tomaba el presidente de la República. Había momentos en que hasta ya, no hay más juego, ¿no? ¿Había oportunidad de explicarles a los demás
Sí, había que hacer la operación cicatriz, ¿no? Sí, le llamaban. Sí, había que hacerla. Yo le di la explicación al ingeniero Mario Villanueva, le di una explicación también al arquitecto Villanueva Sansores, pero en realidad, pues Miguel ya había adelantado por esa circunstancia, ¿no? ¿Y después apoyó a Mario Villanueva en la sucesión de Borges? En la siguiente sucesión sí apoyé yo totalmente al ingeniero Villanueva, totalmente, totalmente. ¿Y no se arrepiente? No, no, mira, era el candidato natural, porque era el más popular en su momento, el que tenía más experiencia y más capacidad de gobierno, ¿no? Claro. No había duda, no había duda. ¿En qué momento se perdió? Era un candidato natural. ¿En qué momento se perdió Irabien? Pepe Irabien, que empezó con usted en el gobierno. Porque después, mira, en realidad el primer sembrado para la candidatura era Irabien. Sí. Porque fue el primer candidato que yo puse en Cancún. Entonces, lo lógico es que los candidatos fueran los dos senadores, el diputado federal y el presidente municipal de Cancún, claro, por lo que pesa Cancún. Sin duda. Ya desde entonces, aunque no era lo que es ahora, pero ya pesaba. Pero Pepe no tuvo problemas en su gestión. Yo creo que se le conjugaron una serie de problemas personales, me da la impresión. No creció lo que debió haber crecido. Tuvo una oportunidad que dejó pasar. Y esa es la razón por la que después se va de Quintana Roo, ¿no? Él se vincula mucho, entiendo, con Ramón Aguirre, que era el jefe de gobierno en la Ciudad de México, precandidato a la presidencia, y le da la oportunidad de ser delegado de gobierno en Tláhuac. Pero yo creo que sí, pues dejó pasar la oportunidad, ¿no? Pudo haber hecho una muy buena gestión allá. Claro. Sí. Pero qué importante, qué interesante es ver las épocas. Cuando aparece el ingeniero Villanueva como candidato, aparece tomando una decisión porque ya necesitaban un buen candidato para garantizar también un buen gobernador. Las condiciones demográficas del estado habían cambiado, había mucho migrante, el peso de los votantes en el estado se había cargado también hacia Cancún, y desde luego ya empezaba a configurarse una nueva manera de ver el estado en todo el mundo, ¿no? Ya se había firmado el consenso de Washington y ya estaba otro escenario totalmente diferente. Y sin embargo, hubo la sapiencia de que necesitaban un buen candidato, ¿no? Esa visión le faltó al PRI también, ¿no? O sea, ver esa transformación política que se venía generando y que iba a derivar en lo que ahora ha sucedido. Al presidente Salinas, en esa sucesión, lo que le preocupaba era la división sur-norte, la división Chetumal-Cancún. Entonces, cuando él ve el perfil del ingeniero Villanueva a Madrid, dice, no, pues este nos lo soluciona, porque es originario de Chetumal, tiene muchas simpatías en Chetumal, pero es presidente municipal de Cancún. Claro. Esta es la solución. Entonces, se da la decisión para allá, y ya le tocaba, ¿no? Ya le tocaba. Sí, Villanueva fue también construyendo su relación con Salinas. Lo que no debe perderse es la racionalidad en la toma de decisiones, ¿verdad? Cuando se toman las decisiones de los candidatos con base en razones objetivas, en el bien del estado, pensando en capacidades, pues no hay, el partido no tiene problemas. Los problemas han surgido cuando se toman decisiones por capricho, por amiguismo, por compadrazgo. Cierto. Eso distorsiona el proceso de toma de decisiones. Sí, y lo vivimos, de hecho, en carne propia, en Quintana Roo. Así es. Por ejemplo, hubiera sido un gran candidato González Castro también. Sí. Pero en mi época él todavía no cumplía los 10 años de residencia que se exigía para los no nacidos en el estado. Así es. Andaba como en 5 o 6 apenas. Yo creo que esa clase política que se desarrolla desde don Jesús Martínez Ross hasta la salida del ingeniero Villanueva
cumplió su papel histórico. ¿Sí? Se puede criticar a cada gobierno en particular, pero en conjunto tuvieron una actuación interesante, consolidaron el Estado, ¿sí? Y todo lo fueron haciendo poco a poco. Yo recuerdo, para mí era algo sorprendente, pero yo también era muy joven cuando llegaste. Tú, sí, cuando tú eras candidato a gobernador, y yo me convierto rápido en uno de los líderes de la oposición política. Y un día yo tenía un consultorio por la avenida Nader. 1981 estamos, sí, hablando de eso, más o menos. Y me habla González Castro y me dice: oye, ¿te puede visitar nuestro candidato? Pues sí, estaba yo en el consultorio. Y veo entrar a un joven con su raqueta de tenis. Y era don Pedro, ¿no? Y platicamos brevemente, pero desde luego había otras condiciones de la comunicación política. No, era el Estado estaba dirigido por jóvenes, ¿no? Y también recuerdo momentos en donde ya como gobernador, pues tenía la habilidad y la sensibilidad de invitar a los líderes nacionales de, por ejemplo, del Partido Mexicano Socialista y todo esto, y de don Pedro hablaba muy bien. Yo iba a las reuniones del Comité Central del Partido Socialista Unificado de México cuando pasa el accidente este en donde fallece Eric Pablo, sí, y estaba yo platicando con algunos dirigentes, oiga, fíjense qué está pasando esto, pues regrésate a Quintana Roo, y hablaron, se expresaban bien del gobernador de Quintana Roo, fíjate. El gobernador, Pedro Joaquín Caldwell, yo no lo vislumbro, digo, porque no me tocó, estaba yo muy, muy niño, muy joven, pero históricamente lo que yo sé, era muy conocido, muy popular, pero sus acciones no eran populistas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, lo que tratamos es de satisfacer las necesidades colectivas, ¿no? Identificar muy bien cuáles eran los problemas del Estado en ese momento y poder atenderlos, ¿no? Una de mis principales preocupaciones fue el crecimiento desmesurado de Cancún. Cancún había sido planeado con base en el estándar de todas las ciudades turísticas internacionales, que por cada nuevo cuarto de hotel hay 10 habitantes. La ciudad es turística, una ciudad de 50.000 cuartos debe tener 500.000 habitantes, así es prácticamente en todo el mundo. La ecuación. Pero cuando hicimos un estudio, contratamos al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, detectamos que estaba llegando por cada nuevo cuarto de hotel 75 nuevas gentes a Cancún. O sea, era lo que don Jesús Reyes Aroles había definido como una ciudad de aluvión. Entonces decidimos lanzar un programa que le diera vivienda, servicios, educación a esta avalancha, que fue el programa Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes, ¿cómo no? Que no era un programa propiamente populista, porque pues la gente pagaba el enganche de sus casas, se les dábamos facilidades para el enganche, pero les proveíamos los servicios, y pues eso nos dio un muy buen liderazgo social, sin caer en un populismo dadivoso, ¿no? O contrarrevolucionario. Como decía don Jesús. Nuevos Horizontes, sí, se fundó que en el 85, 86. ¿Perdón? Nuevos Horizontes, el programa. Debe haber empezado por ahí de 84, 85. Sí, sí, me acuerdo. Digo, yo estaba muy niño, debería haber tenido como 8 años de edad. Pero me viene a la memoria un evento que vi de Nuevos Horizontes en la Avenida Comalcalco, ahí en la unidad Morelos, en Cancún. Sí, ahí fue una de las primeras unidades habitacionales que se hicieron. Exactamente, y que ahí se emprendió algo del programa Nuevos Horizontes. Está yo muy bien.
Eso fue muy importante. Y luego teníamos mucha vinculación con el medio rural también. Yo daba audiencias campesinas todos los lunes. La red eléctrica creo que fue uno de los programas que metió a las comunidades rurales. La red eléctrica. Y daba audiencias campesinas cada lunes. Los campesinos sabían que podían, que eran recibidos los lunes, eran atendidos, y hacía giras al campo una vez por semana también. Entonces había buena atención. Implementamos algunos programas que fueron, algunos no tuvieron tanto éxito, pero otros sí. Los dos más exitosos fueron el programa Cañero. El ingenio Álvaro Obregón estaba construido para moler 1.200.000 toneladas y la producción eran 125.000. Entonces ya se lo querían llevar, no había producción de campo. Entonces lanzamos un gran programa de producción de caña que lo trabajamos con los campesinos. Yo incorporé al programa muchas ideas que me daban los líderes campesinos a mí. Confiaba más en lo que me decían los líderes campesinos que en lo que me decían los ingenieros agrónomos. Entonces, en 4 años logramos llegar a 900.000 toneladas de 125.000, un éxito. Hicimos un plan piloto forestal, también muy importante, para que enseñara a los campesinos a cuidar la selva, a cultivar el árbol, no quemar la selva para cultivar maíz o frijol con bajo rendimiento, sino hacer silvicultura, que también fue muy exitoso y muy reconocido internacionalmente. Claro. Hicimos otros programas como el programa lechero, programa rosero, que fueron menos exitosos, ¿no? Pero esos dos fueron muy buenos y nos dio una gran relación de confianza con los campesinos. Es lo que de alguna forma se le reconoce en el gobierno de Pedro. Es lo que de alguna manera lo define como un régimen de alta política, no de gerentes. Ni de ocurrencias. Sí. O sea, era estadístico todo. Claro. Pero me parece que fueron momentos en donde la política operó muy bien, un régimen de partido casi único, pero un régimen que era capaz de identificar y de comunicarse con los diferentes segmentos de la población, y se trataban de equilibrar las cosas. Me parece que eso es específico para Quintana Roo. Así se empezó a construir el estado de Quintana Roo, ¿no? Y después de ser gobernador, ¿no quiso ser senador? No estaba en mi radar, ¿no?, ser senador. Lo que sucede en el quinto año de gobierno, viene una reestructura del Comité Ejecutivo Nacional. Y el licenciado de la Vega, que era el nuevo presidente del PRI, me dice que por instrucciones del presidente de la Madrid, yo me incorporara como secretario de organización. Y entonces yo le digo: oiga, es un honor para mí, es una buena oportunidad, pero yo no quiero dejar Quintana Roo. Tengo muchas obras en proceso que quiero darme el gusto de inaugurar. Y estoy en un momento crucial, no quisiera que un cambio de administración las trastoque. Me dije: pues mira, eso háblalo con el presidente, porque puedes tomar posesión del cargo y regresarte a Quintana Roo a gobernar, pero cuando vengas te vas a encontrar tu cargo, pero no las funciones. Entonces fui a ver al presidente de la Madrid y me contestó con una frase taurina: llévesela a la limón, ¿no? Ah, cómo no. Es cuando dos toreros torean el toro, ¿no? Vaya y venga, esté 2-3 días allá. Hoy eso hubiera sido imposible, ¿no?
Claro. O las regulaciones que hay. Políticas. Políticas. Jurídicas. Entonces, yo me pasaba domingo, sábado, domingo, lunes, martes en Quintana Roo, y miércoles y jueves iba a México a hacer mis funciones en el Comité Nacional. Claro. Y me incorporé ya a la campaña de Salinas de Gortari a la presidencia, y de ahí pasé a Fonatur. Así es. Y luego a la Secretaría de Turismo. ¿Y cuándo le vienen las ganas de ser senador? ¿Cuándo fue? Mira, esa es una etapa que yo no tenía concebida. Yo estaba fuera del gobierno, estaba terminando el sexenio de Fox, fue un sexenio sabático para mí, me dediqué a dar clases de sistemas políticos y gobiernos contemporáneos en la Universidad Iberoamericana. Y hubo una comida de diputados constituyentes en la Casa de Gobierno de Chetumal con el gobernador Félix González. Sí, como sí la recuerdo. Y yo empecé a recibir invitaciones, no cometo ninguna indiscreción, de algún otro partido político para que no era el mío, para ser candidato a senador. Entonces, me llamó aparte Félix y me dijo, oye, que te andan invitando de otros partidos. Pues sí, le digo, he recibido ahí algunos, pues no propiamente invitaciones formales, pero como que han buscado algún acercamiento. Le digo, mira, te quiero mostrar algo, me dijo. Me sacó una encuesta y yo iba arriba en la encuesta. Entonces me dijo, la candidatura es tuya, en el PRI. Entonces, así fue como propiamente volví a ser candidato. Y eran unas circunstancias en las que no había un presidente de la República priista. No, por lo tanto, sí. El voto del gobernador pesaba más. Aludiendo a lo que dijo en un inicio del programa, sí. De que el presidente ponía diputados federales, senadores y gobernadores, el gobernador pone presidentes municipales, diputados locales. Entonces, en aquel entonces, el voto de la CONAGO y la fuerza de los gobernadores priistas permitía poder candidatos a senadores. La gran frase de Fidel Herrera Beltrán, que era gobernador en ese entonces, ¿no? Sí, perdimos el poder presidencial, pero ganamos libertad con los gobernadores. Sí, cierto. El centro de gravitación se movió a la provincia. ¿Cómo no? Y su experiencia como senador, políticamente hablando en Quintana Roo, ¿no le dio la pauta para reconstruir un grupo político? No, yo hice funciones básicamente nacionales por respeto al gobernador en turno. Los exgobernadores, dice Felipe González que los expresidentes son jarrones chinos, ¿no? El jarrón chino que todos tenemos en la casa y no sabemos dónde ponemos, ¿no? Lo ponemos en el comedor, no queda bien, no queda bien, no hay dónde. Los exgobernadores somos un poco también jarrones chinos. Yo creo que hay que darle su espacio. Entonces yo tenía que dejarle su espacio al gobernador, que además había sido caballeroso conmigo de darme la candidatura. Esa candidatura. Y me concentré en una función nacional. Presidí la Comisión de Puntos Constitucionales. Y sacamos reformas muy importantes, sobre todo dos reformas que son históricas y que han modificado de raíz el orden jurídico mexicano, que es la reforma de derechos humanos, que amplió considerablemente los derechos humanos de los mexicanos, y la de amparo. En esa reforma fue donde cobró valor
las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, porque anteriormente no tenían valor jurídico. Sí. Ahora ya la traen. No son obligatorias, porque es un ombudsman, y si fueran obligatorias podrían ser impugnadas. Pero sí se puso que si hay desacato de las recomendaciones, el funcionario que incumple puede ser citado por el Senado de la República a explicarle por qué hay esa especie de sanción, ¿verdad? Claro. Ahí vino esa. Pero se ampliaron, se incorporaron los derechos humanos que están en tratados internacionales, se incorporaron al orden jurídico nacional, el juicio de amparo se amplió, antes solo procedía cuando se afectaba el interés jurídico, ahora la esfera es mucho más amplia, es todo el interés legítimo, es una gran transformación, ¿no? Claro, claro. En unos días más se va a ver una conmemoración en la Cámara de Diputados del aniversario de esas dos reformas. Sin duda, don Pedro transitó por los túneles del poder y los supo hacer bien, ¿no? Creo que es un referente en el Estado, y creo que la nueva clase política debe de acercarse a analizar, a ver y a entender y a conocer el ejercicio político de Pedro Joaquín Caldwell, porque está dejando un legado para los políticos y para todos los quintanarroenses. Fue comisionado de la paz en Chiapas, ¿verdad? Sí, con el presidente Zedillo. Y en aquel entonces, me acuerdo, yo leía los medios nacionales y lo tomaban más como un castigo que como una misión imposible. No, yo estaba en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que fue un cargo que me interesó porque cuando yo era gobernador vino la guerra civil en Guatemala y cerca de 50,000 refugiados guatemaltecos cruzaron la frontera con Chiapas para refugiarse. Pero el ejército, persiguiendo a los guerrilleros, que los guerrilleros cruzaban el río a refugiarse en el campamento, el ejército guatemalteco también cruzaba la frontera. Había un problema ahí muy serio. Entonces el gobierno federal decide reubicar los refugiados en la península de Yucatán, retirarlos de la frontera con Guatemala para evitar esas incursiones del ejército guatemalteco en territorio nacional. Entonces yo negocio con el gobierno federal. Podía ver la actitud. Otros estados dijeron no. Yo entendí la magnitud del problema, que teníamos que responder con una respuesta humanitaria. Y dije, sí acepto, pero no indefinido, no un número infinito. El número de empleos que puedo darles. Y necesitábamos aproximadamente 3,000 cortadores de caña para la zafra, que no teníamos esa mano de obra en Quintana Roo. Entonces dije, 3,000 por 5 de familia, 15,000. Aceptamos 15,000. Y ofrecimos toda la colaboración del gobierno. Entonces, esa referencia de... Esa referencia, ACNUR nos lo reconoció mucho, nos dio un premio, fue muy reconocido, contrastamos con otros estados. 15 años después se me presenta la oportunidad de dirigir la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y me doy cuenta que 15 años después... ya la mitad de los habitantes en los campamentos eran mexicanos. Claro. Ya habían nacido en México. Y los teníamos con un régimen de apartheid. Los teníamos confinados en los campamentos. No podían salir, no tenían libertad de trabajo, no tenían libertad de movimiento. Entonces, preparo un diagnóstico que se le entrega al presidente Zedillo, planteándole que les diéramos ya su
permisos migratorios para que tuvieran libertad de tránsito y libertad de trabajo. Y el presidente Zedillo dice, ¿y por qué solo los permisos migratorios? Hasta la nacionalidad mexicana, si quieren. Total, ya hay doble nacionalidad. Claro. Fue una revolución, porque generalmente México solo le daba la nacionalidad mexicana por naturalización a ciertas celebridades, deportistas muy famosos, científicos, grandes empresarios, y aquí se le dio a campesinos mayas, por cientos. Entonces, yo me gustó mucho ese trabajo, y a raíz de eso, me invitaron a ser jefe de la delegación de La Paz en Chiapas. Pero era un momento muy complicado porque había un impasse, estaban rotas las negociaciones y ninguna, se por eso decían que era el castigo, porque ninguna de las partes quería plática. Estaban en un impasse, no, y no había el menor bases de confianza para una... Sí, ya se habían roto acuerdos. Y esos acuerdos que anteriormente se habían hecho y desde un principio, esos acuerdos hacían más difícil el diálogo, ¿no? Así es. Ahora, cuando uno oye hablar a Pedro Joaquín, todo ese trayecto, la revolución guatemalteca, los refugiados, todo esto, y cómo se van tomando las decisiones, dices, si todo eso hubiese pasado hoy, lo tachan de populista, y era un... sí, claro, y era... un acto humanitario políticamente correcto. Existía la necesidad del comportamiento político, ¿no? Y un gerente no asume ese riesgo, ¿no? Claro, no. Yo supongo, y lo supongo también porque algunas personas en el ámbito político me lo han dicho, que en un ámbito en donde se siente un vacío de liderazgos, lo buscan, porque buscan personajes como usted para que oriente, para que den línea, para que ayuden a comprender cómo está la política actualmente, que para muchos está polarizada o incierta o no hay rumbo. Sí recibe muchas llamadas o ha recibido muchas llamadas. Pues mira, yo mantengo el mismo número telefónico de cuando fui candidato a senador. Entonces, mucha gente me llama, me pide consejos, otros nada más para saludarme. Sí, mantengo cierto contacto con las gentes. Pero volviendo al tema de los refugiados, hubo una cosa interesante. Había ayuda internacional para los refugiados. Entonces, se nos presentó el problema. Teníamos encima a la ONU y a los observadores internacionales para que no se afectaran derechos de los refugiados y tuvieran condiciones dignas de vida. Pero entonces, las poblaciones mexicanas circunvecinas, pues, se llenaron de celos, porque claro, decían, nosotros llevamos años aquí y no nos dan, no tenemos clínica, estos ya tienen clínica, no tenemos agua potable, entonces, tuvimos que diseñar un programa de atención especial a las poblaciones circunvecinas para poder equipararlas con los servicios que le estábamos dando a los guatemaltecos. Esto es muy importante. ¿Cómo se tomaban esas decisiones políticas? ¿Cómo se concebían? Es decir, cuando se enfocan las cosas políticamente, tú buscas equilibrios funcionales y un político es capaz de concebir los equilibrios funcionales, de verlos y de diseñarlos y de ejecutarlos. Por ejemplo, esa propuesta del presidente. Un tecnócrata, ¿no? Para allá iba. Esa propuesta del presidente de la República actual, Manuel López Obrador, cuando sucede el tema de los migrantes y de que decía que les iba a dar trabajo, incluso esa nacionalidad, suena muy similar. ¿Realmente existía esa posibilidad y esa justificación? O sea, es decir, por lo mismo, los mexicanos decíamos, espérame, nos hace falta comida, nos hace falta empleo, ya en la Comisión Mexicana de Ayuda y Refugiados, cuando lanzamos, hablamos con Guatemala y le dijimos, Guatemala, tú compra estas haciendas y ofréceles tierra a los que quieren regresar. Y
les dijimos, tienen de dos sopas, señor Camarena. Los que quieran quedarse en México tienen su documentación migratoria para hacerlo o hasta la nacionalidad mexicana. Y los que quieran regresar tienen tierras en Guatemala. Lo llevamos ese programa a Ginebra, Suiza, a la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Era una sesión caótica, porque los problemas de los refugiados en el mundo, no, lo que nosotros vivíamos era una cosa así. Los claro. problemas de refugiados en África son de millones, son unas cosas y unos pleitos tremendos. Me acuerdo que el alta comisionado era una señora japonesa. Cuando llegó el turno, México y Guatemala presentamos el programa. Se venía abajo de aplausos la asamblea de ACNUR, ¿no? Fue algo muy emotivo. Pues bueno, yo creo que es muy grato poder escuchar de la voz del exgobernador Pedro Joaquín Caldwell todos estos relatos que le van a servir, no sirven a nosotros también, pero le van a servir sobre todo a las nuevas generaciones, porque todo lo que ha contado aquí es parte de la historia de Quintana Roo. ¿No lo creen? Sí, eso creo. Y creo que nos llevamos lecciones de esta charla, y una de ellas es a la nueva clase política: bajen sus niveles de ignorancia, bajen sus niveles de simulación y bajen sus niveles de ambición, y van a ver que van a poder operar y van a construir equilibrios funcionales, pero para eso se necesita estar sereno y actuar con la razón. Claro. ¿Cuánto tiempo se mantiene usted en Quintana Roo, en Cozumel? ¿Y cuánto tiempo fuera? Pues yo vengo como dos veces al mes a Cozumel. ¿Poco? Sí, dos o tres veces al mes. Vengo fundamentalmente aquí a asesorar a mi hijo que lleva las empresas familiares. Y el resto del tiempo... Nacincito, ¿no? ¿Perdón? Nacín. Lo conocemos como Nacincito. Sí, claro. Que es un excelente empresario. ¿Cómo no? Sí. Aprendió la escuela de mi papá. Sí, por supuesto. La disciplina, sobre todo. Mi padre es un ejemplo de la cultura de la austeridad y del trabajo. Trabajaba de lunes a domingos. No había vacaciones. Sí, es cierto. Pero también era capaz de dar consejos políticos. Sí, como no. Sí. No, a mí, pero siempre, digo, yo tuve la oportunidad de platicar varias veces con él. Siempre fue un hombre prudente. Le gustaba, porque me lo confesó en alguna ocasión, le gustaba sentirse una referencia, pero sin nunca sobrepasar esos límites de yo soy un empresario y el respeto al gobernador en turno, el respeto al presidente municipal. Y le gustaba atender a la gente, a los políticos, a los empresarios. O sea, así lo conocí yo también. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo fui electo gobernador, pues, el rumor, sobre todo entre mis críticos, era que, pues, mi padre me iba a manejar, que él iba a tomar las decisiones. Entonces vine a verlo allá a su oficina, estaba en su escritorio, yo me senté enfrente. Y le dije, papá, quiero decirte algo como gobernador. No quiero que te metas en ninguna decisión de gobierno. No quiero que me recomiendes gente, no quiero que des directrices. Por favor, quiero que te mantengas al margen. Y me dijo, sí, señor gobernador, cómo no. Pierda usted cuidado que yo no me voy a meter en ninguna de sus decisiones. Hombre, papá, no sabes cómo te lo agradezco. Muchas gracias, ya me voy. No, espérate. Ya hablaste tú, ahora voy a hablar yo. ¿Qué? Señor gobernador, en este negocio mando yo. Aquí el gobernador no se va a meter, ¿eh? Entonces quedó muy bien trazada la frontera entre lo público y lo privado. ¿Cómo no? Que es a veces muy complejo, ¿no? Familiarmente sí. hablando. Sí.
Y yo hice, digo, me atreví a hacer esa referencia de si no lo buscan y todo, porque quizás en algún momento podría suplir esa figura de su papá. Digo, muchos lo pensamos, no crea, y lo digo con todo respeto y cariño. El estar aquí, el poder atender a muchos de los que de alguna manera pues buscaban a don Nacim. Sí, aquí llegaba mucha gente desde pedirle consejos de negocios. Bueno, hasta de consejero matrimonial lo hacía a veces. Sí, sí, cómo no. A tratarle problemas personales. Sí, es cierto, de toda índole. Me tocó verlo, lo recuerdo perfectamente. Pues agradecemos mucho, de verdad, a nombre de Grupo Contrapunto, esta gran oportunidad de platicar con usted, don Pedro Joaquín. Es sin duda un ícono para los quintanarroenses, y lo digo sin el afán ni de halagar, ni de adular, ni de alabar. Lo digo porque así estoy convencido de que es, y creo que pues la historia que ha dejado va a prevalecer durante muchas generaciones. Gracias. De verdad lo digo con mucho cariño, y yo agradezco mucho el tiempo que nos brinda a nosotros, a mí en lo particular, a nombre de la empresa, y por supuesto, pues don Tomás se lo va a decir a usted directamente, porque él es el que cierra el programa. Bueno, hoy nos vamos contentos porque don Pedro nos ha dado la oportunidad de ver cómo aporta generosamente para la nueva clase política. Si algo ha caracterizado a Pedro Joaquín es esa capacidad de generosidad para aportar políticamente para todos. Y de verdad que lo agradecemos, porque estamos seguros de que lo que se está transmitiendo va a servir para que muchos tomen las mejores decisiones. Gracias, de verdad, muchas gracias. 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 Gracias.